Noticias del Táchira. Y yo me conseguí a esta niña por ahí, desde temprano, caminando. Y yo veía que ella le hacía señas a un grupo de como unas 30 personas que estaban allí. Y es que ella es hija de un matrimonio sordomudo, que se mantiene unido, es muy importante. Un hermanito de 14 años y ella, y empezó a explicarnos, ella habla perfectamente. Y es como, es la luz, es la vocería de todos ellos. Y hoy vamos a darle a su mamá la oportunidad de ayudarla con una beca. Vamos a dar una beca para que esta niña extraordinaria termine sus estudios. La vamos a atender. Y a una amiga que estaba allí, ¿no?, le vamos a dar empleo a partir de hoy. Debe estar todo preparado ahí, vía la directora de talento humano, para ayudar a firmar y comience a partir de hoy a trabajar en el despacho del gobernador. Porque Oscar Duque, como ella es muy trabajadora la señora, se la quería llevar para la Dirección de Cultura. Yo le dije, pues venga a trabajar con el gobernador. Y le preguntamos, ¿qué quiere usted ir? ¿A trabajar con el director de cultura o con el gobernador? ¿Y qué dijo? Que quiere trabajar con usted. Que quiere trabajar con el gobernador, claro. ¿Ah? Yo que hablo, ¿no? Ella es muy linda, además que es muy dulce, muy sentimental. Y bueno, la tenemos aquí ahora, va a ser mi amiguita. La invité para los programas, que nos ayude aquí a hablar. Noticias del Táchira.